Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu del Partit dels Socialistes, el Javier Molina. Donem la benvinguda, Javier, als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia. El passat dijous 21 es va dur a terme la sessió plenària corresponent al mes de març, que, com és habitual, es va obrir amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de dues representants del Consell de Dones, l'Anna Mallofré, membre de la Colla de les Banyeteres, i l'Alicia Feitó, membre del Casal de la Dona, que van ser les dones encarregades de llegir el manifest del 8M al ple. Ja a l'apartat de mocions d'àmbit local, la Junta de Portaveus va presentar tres propostes al manifest a motiu del Dia Internacional de les Dones, la moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i l'adhesió a la declaració institucional a motiu del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme. No sé, Javier, si vols fer algun comentari sobre aquestes tres mocions que ja venien de la Junta de Portaveus. No? Como estas son aportadas por la Junta de Portaveus de consenso, de verdad un poco poner énfasis en la noticia que recibimos ayer, ¿no? En Tortosa, ¿no? De que la desgracia de, el asesino, ¿no? Que a su pareja, parece ser, ¿no? Todo indica que la ha descuartizado de una manera vil y, terrorífica, ¿no? Y esto es noticia cada día y esto es la tristeza, ¿no? Que tengamos que estar recordándolo en cada pleno y que parece que no se tome conciencia, porque ya me gustaría que fuera el único punto que no se hiciese en los plenos porque no fuera necesario. Uh-huh. Y en estos momentos, después de tantos años viendo, y cada día es más latente, más actualidad, ¿no? No avanzamos, vamos para atrás, ¿no? Y creo que hay que dejarlo claro y que hay que hacer visible nuestra repulsa a todo cualquier acto a este nivel. Y las demás mociones, pues bueno, son evidentemente la Jean Grand, pues todo el apoyo total, y ahí siempre están con nosotros y intentando apoyar en todos los eventos y todas las mociones que presentan, y creemos que el apoyo del Partit Socialista en este caso es evidente. En l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va sotmetre a votació als preus públics de la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat d'enguany. En aquest cas, el regidor de Desenvolupament Econòmic, el Jaume Manyoses, va explicar aquesta pujada del 3,5% en relació amb l'IPC, així també com la bonificació del 75% del comerç local lliure per la fira d'enguany, no? Sí, hemos querido ser coherentes, seguir la misma línea de aprobación de los precios públicos y taxas que se aprobaron en el pasado mes de octubre, si no recuerdo mal, para este año, y hemos mantenido la misma subida. Pero lo que sí que hemos hecho es reducir en una cuantía importante, aumentar la bonificación, que es una reducción real, a todo el comercio de la ciudad y a todas las entidades de la ciudad. Entonces, en realidad lo que hemos hecho es reducirlo para todo el comercio y de entidades de la ciudad. Hemos hecho un precio público significativo porque también queremos que vengan empresas de otras ciudades y que vengan actividades que hasta ahora se había dejado un poco fuera de esta fira. Queremos que sea más amplia, más importante, que ocupe más espacio, y queremos atraer un flujo de actividades que no estaban hasta ahora. Y hay una novedad, sobre todo, que también es la fila de ocupación, que haremos por primera vez, y habrán para ofrecer empleo a los ciudadanos de San Feliu y a que los ciudadanos se acerquen. Sí, empresas que, por ejemplo, ofrecen feina. Sí, sí, habrá una fila así, con la Cámara de Comercio, asociados, y alguna empresa, sí, habrá una fila en el Casal Trellobas, y si podemos utilizar la Saliveria, porque también estaba... Bueno, claro, el tema electoral... Sí, ha habido cambios por la contienda electoral, que tenemos que modificar los espacios, pero ahí la novedad de la fila de la ocupabilidad. Es la primera vez que se hará y veremos cómo funciona, pero hay muchas empresas interesadas donde podremos ofrecer un catálogo importante de empleo. Sí, perquè en principi sí que seguia el model, però amb certes novetats, sí, com la que, sí, per exemple, tu ara ens comentes d'aquest saló de l'ocupació, no? Sí, el saló de l'ocupació, però també hi ha, claro, està molt supeditat al tema electoral, perquè, claro... Els espais o tot el tema... Els espais, els continguts, perquè també lo condiciona, també lo condiciona, i al final tenemos que ver cómo acaba. Este año queremos que sea un año de transición a la nueva fira que se podrá ver a partir del año que viene, porque también no teníamos un año tampoco de mandato y queríamos empezar a trabajar para intentar ver cómo poderlo que sea más amplia. Uh-huh. Y hemos cambiado ubicaciones también. Y habrá la novedad que no habrá partidos políticos esta vez, porque nos pillan en campaña electoral y por la ley electoral no podremos tener espacios. Espai. Sí, sí.
També el ple es va aprovar per unanimitat la pujada del 3,2% del preu de les tarifes de la piscina municipal de l'Escorxador, per això també tu, com a regidor d'Hisenda, no, vas comentar que està relacionat amb l'increment de preus públics. Sí, és la petició que també hace el concessionario, que en este caso se le acaba este año ya la concesión de la explotación de este servicio público. En principio, nosotros siempre nos acogemos a la petición que hace, va en relación a la subida del mes de, normalmente, de enero, que hay prevista, y aplicamos lo que nos piden. Nosotros también hay que ver que con el decreto de sequía, y sabiendo que ha habido lluvias esta Semana Santa y que han sido provechosas, podamos tener el equipamiento adaptado va a poder ser usado en la época adecuada. Entonces, pero tenemos que tener previsto la posibilidad de tener claro un precio público. Entre les mocions d'àmbit general, el Partit Popular va presentar una moció per les reformes legals contra l'ocupació. Bueno, Sant Feliu en Comú Podem, Esquerra Republicana, l'equip de govern van coincidir en la necessitat de fer polítiques públiques d'habitatge, ¿no? Aquesta moció no va arribar a prosperar. Bueno, básicamente, y si lo explicamos a Elizabeth, que la portavoz del Partido Popular, es verdad que ya en el mandato anterior no estuvo, pero esta moción se fue presentada en el anterior mandato y fue aprobada por el grupo de la oposición, que es decir, el equipo de gobierno en aquel momento votó en contra. Nosotros conseguimos tener la mayoría y era básicamente el espíritu de la norma viene a ser la misma. Lo que pasa es que aquí el texto no estaba muy bien enfocado. El espíritu de la moción viene a decir que estamos en contra de las mafias de la ocupación. Y evidentemente el PSC está en contra de la mafia de la ocupación. Pero hay que cambiar la política de habitacha, está clarísimo. Pero lo que no podemos decir, damos apoyo a una moción que va a presentar el PP en el Senado. Me parecía un poquito como diciendo, oye, hablemos de cosas tangibles, ¿no? Y encima del espíritu, ya comentamos que hace un año se fue aprobado y hubo un consenso de la mayoría, menos de Esquerra Republicana y de San Feliu en Comú Podem, que votaron en contra. Nosotros pensamos que especular que haya mafias para la ocupación no se puede permitir, y menos en San Feliu. Y estaremos siempre a favor y estaremos en contra de todos estos temas. En canvi, va haver una altra proposta presentada pel grup municipal de Sant Feliu en Comú Podem referent a la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari que es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció del Partit Popular. Amb aquesta moció s'insta el ple a demanar al govern estatal a obrir un procés de diàleg social que culmini amb la modificació de l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors per incorporar aquesta reducció de la jornada laboral a les 38,5 hores. En realitat és una part del pacte de govern entre el Partit Socialista i Sumar, que es una parte del acuerdo de gobierno donde se reduce a 38 horas y media la jornada laboral, y creemos que, bueno, que evidentemente hay que dar apoyo y llegar a poder conciliar y tener un horario adaptado a lo que sería la vida real actual, ¿no? Y nosotros, evidentemente, en estos temas siempre estaremos a favor de los trabajadores y que, como ya dije, que no se queden las 38 horas y media y que en un futuro llegamos a tener a pedir lo que sería las 35, que sería lo ideal en un futuro cercano. En l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat es va declarar deserta la licitació del contracte de la concessió de l'ús privatiu de la parada número 7 del mercat municipal de la plaça, perquè no s'ha presentat cap oferta. És una llàstima, Sí, pel nostre comerç local, no? Per la plaça. És, bueno, sabes, és verdad que el ayuntamiento hay una cosa que no sabe hacer, que es vender productos, y al final una parada de un mercado es un producto, y claro, cuando nosotros la ponemos a la venta, que en poca palabra, cuando queremos adjudicar esta parada, son tan farragosos los trámites legales que hay que cumplir, que aunque hayan pretendientes para esta parada, con el tiempo que pasa, no somos ágiles. Y esto hay que cambiarlo. Sabemos que, pero tenemos que luchar contra las leyes que hay actualmente. Ahora sabemos que está en la mesa de negociación y podemos tener, si hay alguien interesado, podremos sacarla directamente en la mesa de contratación. Pero claro, esto tiene que pasar, este primer paso que hemos hecho ahora. Una adjudicación. Ahora habrá lo que se llama una adjudicación directa. Si hay alguien interesado, ya digo de aquí, desde las ondas, alguien interesado en una parada del mercado, nosotros tenemos ahora una gran parada, porque es un mercado nuevo, un mercado que es muy cuco, que es muy bonito, es verdad que se ha querido conservar el espacio que había y es un mercado con pocas paradas, pero muy atractivo en la zona centro de San Feliu, y creo que sería importante reactivarlo de tal manera que estuviera todo abierto para que fuera un impulso comercial dentro, un motor comercial dentro del centro de San Feliu. Un dels temes, potser el que més va
provocar una mica de controvèrsia va ser el relacionat amb el nou contracte de neteja d'edificis i dependències municipals, que va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups i el vot en contra d'Esquerra Republicana, però sobretot que es presentés com a punt d'urgència, no? Sí. Perquè l'oposició critica que un contracte tan important, tan rellevant, es presentés, segons diuen, amb hores abans del ple, no? Bueno, a ver, hay una parte de certeza y una parte que hay que explicarla bien. A ver, nosotros nos entramos al gobierno en junio, el 19 de junio de este año 2023, y nos encontramos que el 12 de octubre acaba ese contrato. Es un contrato que, por la dimensión que tiene ese contrato, es un contrato que se debe trabajar como mínimo con un año de antelación. El 12 de octubre, cuando se acaba el contrato, no se había hecho ningún trabajo previo. Es decir, nos encontramos con la obligación de prorrogar un contrato que se tiene que haber licitado anteriormente. ¿Qué pasa también? Que nos encontramos que tampoco está dotado presupuestariamente. Tenemos que hacer una modificación de crédito porque el anterior gobierno, en su presupuesto que aprobado en el año 23, se lo olvidó, no lo pusieron, ya dijimos que hicieron un presupuesto poco real, que estaba presupuestado a la mitad del año. Entonces, pues, parte de ese contrato no estaba presupuestado. Tuvimos que hacer una modificación de crédito de 72.000 euros para poder implementar la prórroga. La prórroga, entendemos siempre que es una prórroga, es las mismas condiciones durante el tiempo que se mantenga, ¿no? El nuevo contrato, ya solo con el IPC, tenía que subir bastante más. Pero no se hicieron ni el ejercicio previo, que era hacer el estudio del contrato y licitarlo. Nos encontramos con que no había nada. Tenemos que ir a una prórroga forzosa. Y ahora hemos tenido que ir a una prórroga forzosa. ¿Qué sucede? Nosotros informamos en la comisión informativa que lo teníamos preparado, pero por una serie de inconvenientes que teníamos técnicas en el ayuntamiento, porque hemos tenido unos problemas internos, que se comunicó que lo pasaríamos de urgencia y que se le pasaría información a cada portavoz de los rasgos fundamentales de ese contrato. No se puede pasar ese contrato porque estaremos prevaricando. Lo que estábamos pasando, le pasamos las líneas generales. Esa información fue pasada 3 días antes o 2 días antes del pleno y se le pasó. Eso sí que es verdad que se anunció el punto el mismo día del pleno, pero sí que se le pasó la información de lo que consistía. Claro, perquè ens denuncien opacitat, que no va haver-hi... Bueno, la opacitat, a ver, sí, le dijimos la semana anterior, se le informó, oye, tenemos un problema, que ellos lo saben cuál es el problema, que una serie de... Aspectes tècnics. Intangibles, ¿no? Que sí. No podemos... Este contrato lo queremos llevar a este pleno, no queremos perder un mes más, porque estamos hablando de un pliego muy importante, la información básica será pasada os será pasada, si tenéis alguna duda, no lo consultáis. Nosotros le pasamos, se le pasó esa información y a ver, lo importante para la ciudad es que podamos tener limpias las escuelas y que tengamos un contrato para limpiar las escuelas, las dependencias municipales, y dejarlo un mes más solo para que ellos tengan, para que todo el mundo tenga la misma información que hemos pasado, con más tiempo para estudiarla. Yo no digo que no sea, que bueno, tuvieron 48 horas para valorarla. Yo recuerdo, y no me quiero ir más atrás, hace un año muchos de los puntos del orden del día aparecían media hora antes del pleno. Y claro, lo denunciábamos como oposición, evidentemente, pero no eran temas tan importantes. A lo mejor en este punto lo que hay que hablar es que es... Aquí lo importante es que si hubieran hecho su trabajo, lo habían presentado en octubre. Es decir, en octubre el equipo de gobierno que entró tenía que haber tenido ya hecho licitado, porque se tenía que haber licitado 3 o 4 meses antes. Es decir, en mayo se tenía que haber licitado ese contrato para que en octubre hubiera habido una nueva empresa o la misma empresa que hubiera ganado ese contrato de limpieza. Ese trabajo no se hizo. Nos hemos encontrado con una herencia nefasta a ese nivel y encima somos los opacos en la información. Pues yo creo que habría que mirárselo también, porque yo creo que ellos tenían que haber hecho ese trabajo. Nosotros lo único que teníamos que haber es licitado ese contrato, haberlo seguido y ya está. Pero nosotros lo que hemos intentado es intentar la manera que la ciudadanía de San Feliu no se ve afectada por una dejadez del gobierno anterior. Més enllà de la pròrroga d'aquest contracte de neteja, també es van presentar dues proposicions d'urgència més per concedir subvencions per al curs 23-24 a diverses entitats de l'àmbit d'educació en el lleure i d'educació i infància. Bueno, esto es el mismo caso, ¿eh? Això t'anava a dir, perquè aquí també hi ha nova urgència, però sí. Això es va aprovar sense cap... Sí, no? Es el mismo caso, se explicó en la comisión informativa, que es una semana anterior, es el jueves anterior, se explicó. Por el mismo tema, tenemos un problema técnico y llegará de urgencia, pero la voluntad es poderlo llevar al pleno. Y estas mismas palabras se hicieron para los dos casos.
es una pena que no se entienda igual por según qué temas, ¿no? Y ya te digo, que en este caso es un tema que hacemos directamente y en el otro sí que heredamos una gestión nefasta. Y bueno, lo que hemos intentado darle la vuelta. Uh-huh. I ja per últim també tots els grups, a excepció de l'abstenció del Partit Popular i Esquerra Republicana, van aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses operacions comptables a diferents àrees de govern. Aquí també es critica una mica de dir, bueno, que nosaltres, per exemple, per part de Sant Feliu en Comú Podem i d'Esquerra Republicana, de que per part del Partit dels Socialistes sí que es criticava, no?, quan es presentaven reconeixements sí. extrajudicials de crèdits, i ara les presenteu perquè trobareu que són necessàries. No, 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 no. A veure, és que hay que saber diferenciar, i jo uh-huh. l'intento explicar en cada pleno. Si enumeramos los plenos del mandato anterior, hemos llegado a tener en un pleno 80 puntos, y 75 eran de Rex. Ahora, en los plenos veremos 3 o 4 puntos. Y la mayoría de estos puntos que vemos, son contratos no efectuados en su momento. Y tenemos que seguir viviendo de que no se hizo el contrato hasta que se haga el nuevo contrato. La condición que pone este gobierno es que para llevar un Rex tiene que haber por medio la tramitación de ese contrato. Es decir, cualquier de los que estamos llevando actualmente a los plenos son contratos que se están formalizando en este momento y que mientras tanto se tiene que ejecutar, pues no hay otra forma de pagar. Incluso hay la ley permite que aquellos contratos que tienen contrato, pero que la factura se paga, digamos, del 23, la pagas en el 24 por un motivo contable, es un REX. Y ya decíamos que había algún caso en estos REX que pasaba y que sucedía. Había incluso un contrato del antiguo gobierno del año 22, que lo llevábamos porque estaba bien, pero había un problema, que la factura se emitió tarde, y nosotros por la ley lo permite en estos casos. Pero yo, si hacemos una analogía, un paralelismo entre los plenos del mandato anterior, prácticamente el 90% de todos los puntos, o más incluso, nos encontrábamos que eran REX, y la mayoría de los casos no eran justificados, no tenían un contrato posterior, no lo soportaba. En este caso, todos estos contratos se soportan en base a que dentro de 3, 4, 5 meses tendremos, y ya lo dijimos, yo como regidor de Hacienda dije que esto era un trabajo de un año y medio, y eliminaríamos el 90%. Evidentemente hay un 10% que la ley te lo permite, el REX lo permite sí. la ley, pero para los casos muy contados. Es decir, por ejemplo, y pongo un ejemplo que puede pasar, el contrato este que hemos hablado anteriormente, cuando salga la licitación, puede haber una empresa que denuncia a otra, a quien gane. Pues durante el tiempo que está la denuncia judicialmente esperando que haya una sentencia, ahí irá por REX, porque no hay otra fórmula de pagar. Se tiene que mantener el servicio, pero hay un litigio legal que lo tienen que solucionar en una esfera superior, ¿vale? Nosotros lo que haremos, si da el caso, será mantener el servicio. Lo que no vamos a dejar es, como digo, de limpiar las escuelas o limpiar el ayuntamiento o estas dependencias. O la radio, ¿no? La radio, ¿no? Estas dependencias. Lo que no podemos dejar de hacer ese servicio. Pero entonces lo que haremos será mantener ese servicio con un REX, pero por eso te lo permite la ley. Lo que no podía hacer es lo que se hacía antes, que no se hacía contrato. Eso es muy fuerte. Es decir, tú dabas a dedo a quien querías, de la forma que querías, sin ningún tipo de concurrencia, y por la cantidad que habían decidido, sin ningún criterio, que hicieras tú ese servicio, pero no había ningún contrato. Eso es lo que denunciaba el PSC y la oposición en el mandato anterior. Ahora ya no sucede. Ahora tenemos siempre un soporte, y el soporte es la tramitación de ese contrato mayor o abierto, en este caso, o menor, en todo caso, cuando sea. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Javier Molina, portaveu del Partit dels Socialistes, per donar amb nosaltres aquest repàs del darrer ple corresponent al mes de març. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.